imágenes en movimiento, para que las bibliotecas y centros de documentación estén en red, el libro, la película, el cartel, que no se tenga aquí o que se sepa que después puede estar en Brasil, puede estar en Argentina, puede estar en cualquiera de los centros de documentación de las filmotecas y cinematecas de América Latina. Como de todos modos me imagino que ustedes tienen que seguir estudiando más tarde y no será apto que nos demoremos más, pues yo le agradezco a Jorge Mario Vera la invitación y a don Sergio Becerra, director, don Jorge Mario, director del Salón Internacional de la Luz, y a don Sergio Becerra, director de la Cinemateca Distrital, por regresar acá, así como, pues yo regreso como espectador clandestino y anónimo, pero hoy digamos que es un regreso oficial. Vamos a tratar de comunicar los principios y técnicas que utilizamos en el archivo de la Fundación Patrimonio Fílmico para la conservación y preservación del patrimonio audiovisual colombiano. Voy a hacer una pequeña comentarles los orígenes de estas disciplinas en el país. No están aquí en PowerPoint porque no era el tema de la charla, pero me parece lógico hacerle un homenaje a las personas que dieron comienzo a estas actividades en el país. En 1949, un ciudadano catalán, al lado de otros Luis Vicens, al lado de otros Luis Vicens Estrada, al lado de otros colombianos, Bernardo Romero Lozano, la misma doña Gloria Valencia de Castaño, Alfonso Valdivieso, Luis de Zuleta, que vivió por aquí en el edificio Habana, dieron comienzo al Cine Club de Colombia. Este tipo de organización, este tipo de club de cine, es muy importante porque cambió de alguna manera la forma en que se venía exhibiendo el cine, ya no desde el punto de vista de una de un cine que está dedicado al entretenimiento, a ocupar el tiempo libre, sino ya ver el cine como un medio de cultura y comunicación, objeto de estudio, interés por parte de un grupo de personas para ver filmografías completas, para analizar las cinematografías de determinado país, de determinada época, los movimientos, etc. Ese Cine Club de Colombia propició que en el decenio siguiente, en los años 50, se crearan tres organizaciones en las cuales participó Gabriel García Márquez, participó en los intelectuales de su momento, Alejandro Obregón, el mismo Fernando Otero, todas estas personalidades que digamos son los abuelos de ustedes y como los padres míos, porque bueno, ustedes, los jóvenes de aquí. Y se creó en ese mismo año la Cinemateca Colombiana, luego se llamó la Filmoteca Colombiana y la Fundación Cinemateca Colombiana. Son nombres que ustedes los podrán ver referidos en ese texto, Principios y Técnicas en un archivo audiovisual, que está disponible en esa página, ¿no? Todo lo que vamos a decir está disponible ahí. Ahí se creó el primer impulso para un archivo audiovisual en Colombia, que en ese momento era fílmico, porque digamos que era el cine, el medio audiovisual más preponderante y más importante. Incluso el cine en la televisión, porque como ustedes sabrán, la primera televisión se hacía en directo y se hacía en cine de 16 milímetros, y a través de un telecine de proyección se emitía para a través de las ondas de la televisión. En ese año, en ese decenio de los años 50-60, se creó la primer esbozo de una cinemateca, de una filmoteca, de un archivo audiovisual, como quiera que se llame, que es lo mismo. Se trajeron películas, se recibieron películas de la Cinemateca Francesa, compradas, y se recibieron películas también desde la URSS, desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
las películas de los maestros como Sigvard Bertolt, como Einstein, como Pudovkin, que hoy hacen parte de ese archivo del Cine Club de Colombia, que está a cargo de la Fundación, completamente acabadas, ¿no? Porque le dieron la vuelta 20 veces al país, 30 veces al país, 40 veces al país, y las copias en cine, como todo, se termina deteriorando. Pero ese impulso permitió ir recopilando, acopiando, buscando las películas colombianas de los primeros años. Lo primero que hicieron fue hacer un inventario general de la producción y comenzar a recoger, a buscar a los familiares de los pioneros, a buscar a don Máximo Calvo, que había hecho en 1922 María, y que ya para esa época la había destruido, porque la puso en la terraza de su casa, porque le hacía estorbo y la quemó. En nitrato de celulosa del incendio debió demorarle un ratico, pero y afortunadamente no se le incendió el barrio. Pero bueno, en todo caso, a también a buscar a don Félix Joaquín Rodríguez, que ya no vivía por supuesto, pero a su viuda que tenía la película Alma Provinciana. A buscar a la familia de don Gonzalo Mejía, que tenía Bajo el Cielo Antioqueño, y a recuperar los rollos únicos de esas copias de exhibición. Todo esto se continuó trabajándose hasta que en 1978 por allá se creó la Compañía de Fomento Cinematográfico Focine. Y para el año 1984 esa compañía convocó a un grupo de expertos y se sugirió la creación de una fundación como la Fundación Patrimonio Fílmico, que se creó en 1986. Mientras tanto, la misma sociedad civil bogotana en este caso, pero con representantes como Bogotá de todo el país, Bogotá es la capital de Colombia, aquí están representados todas las regiones, todas las ciudades, todos los pueblos, todas las provincias que conforman esta nación pluriétnica y multicultural. Se creó la Cinemateca Distrital en 1971 en la sala que hoy se llama Oriol Rangel, en esa época se llamaba allí en el Planetario Distrital. La oficina de la Cinemateca, que no era un ente público todavía, quedaba ahí en Torres del Parque, en uno de sus apartamentos del primer piso, ahí escondido. La señora Isadora Jaramillo en orden, don Francisco en orden, quedaron al lado de otras personas, el maestro Angulo, etc. Esta cinemateca que se trasladó posteriormente a esta sede, que era el Teatro Colombia, pero que a partir de los años 74 y 78 ya se vincula al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, primero a la Secretaría de Educación, luego al Instituto de... Pero ahí hay otra... impulso para la creación de un archivo audiovisual colombiano, un archivo que valore, que preserve, que ponga en relevancia las producciones nacionales, las producciones de origen colombiano. Y para 1986 se crea que la Fundación Patrimonio Fílmico, en la cual la Cinemateca Distrital ingresa, porque a través del Instituto Distrital de Cultura y Turismo hace parte de la creación de esta entidad con la Cine Colombia, con el Cine Club de Colombia, que era entonces el Cine Club que les comenté, con la Fundación Rómulo Lara, que pues digamos esta familia que acaudalada y muy sensible a las artes, que permitió donar algunos espacios donde funciona hoy todavía la fundación. Y muchas películas y muchos elementos. El señor Rómulo Lara, por su poder económico, él no compraba una cámara, compraba 100. Él no compraba un lente, compraba 50. Él no compraba un rollito, compraba 100. Entonces, cuando uno compra mucho, a veces no alcanza a gastarlo en vida. Se sabe que uno llega y quedó con media biblioteca que no leyó. Pero bueno, por lo menos eso, si se da un buen uso, llega a otras personas, como en este caso a la Fundación. Y por parte del Estado participaron en la creación de la Fundación el Ministerio de Comunicaciones por entonces y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Esas instituciones, digamos, que han mutado, como se dirá, migrado, transferido sus responsabilidades de acuerdo al cambio en el ordenamiento
legal y constitucional del país. Ya la competencia sobre el cine no le corresponde al Ministerio de Comunicaciones a partir de la expedición de la Ley 397, Ley General de Cultura, sino le corresponde al Ministerio de Cultura. Eso es un poquito, digamos, porque le correspondería también al Ministerio de Comunicaciones, porque el cine es comunicación. Y en el ámbito del distrito de Bogotá, del abundado de la Instituto Distrital de Cultura y Turismo, a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, y ahora al Instituto Distrital para las Artes, ¿verdad? Y de Artes, ¿no? Más o menos, es que esto es... toca aprenderse sus nombres porque... ahora esos son los representantes en la fundación. Entonces, ¿qué vamos a tratar de ver esta mañana? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son los principios y fundamentos en un archivo audiovisual? En general, para todos, hay especificidades de acuerdo a los soportes, pero en general para todos los, para un archivo audiovisual, estos tres elementos son importantes, esos tres fundamentos y acciones básicas: la preservación, la conservación, el acceso, en el cual entendemos la difusión y los usos. Hay una definición, digamos, un poco tradicional y antigua de lo que es la preservación. He tomado la que el maestro Ray Edmondson del Archivo de Australia tiene en este documento que se llama Memoria del Mundo, Directrices para la Salvaguardia del Patrimonio Documental, que es publicado en UNESCO, por UNESCO en 2004, y que en la página de UNESCO se puede tomar, se puede leer completo. Es el conjunto de medidas y pasos necesarios para garantizar el acceso permanente del patrimonio documental. Digamos que en principio se cree, en la preservación se entendía como la duplicación de los elementos únicos o el tener un duplicado para acceso público, y se llevaba mucho por el lado de los trabajos que necesarios en el laboratorio para crear matrices de conservación y para crear copias de divulgación. Va ampliando su campo de acción, y sobre todo en los últimos 10 años ya no se habla solamente de la duplicación, sino que se habla por lo menos de esta serie de factores, de acciones que hay que tener en cuenta. Una que la podemos enmarcar es la intervención y manejo tanto de los soportes como de los contenidos, y que implican como primer paso la identificación. La identificación no solamente del tipo de soporte al cual vamos a preservar y conservar, puede ser óptico, fílmico, magnético, sino la identificación del origen, de dónde proviene, quién es el dueño, quién es la casa productora, cómo llegó al archivo, en qué condiciones llegó al archivo. Eso es importante porque muchas veces ciertas actividades muy... acabo de ver acá arriba una película de Ucrania y tiene los sellos originales. Hay manipulaciones a la hora de que llegan las películas, los casetes, los discos ópticos, los DVDs, y se les vienen un poco sucios, por ejemplo, las películas del cine. Entonces se le quita la caja y luego uno no sabe de dónde viene esa película. En la información que hay en los sellos, en los labels de las cajas, hay una información muy importante para poder saber el origen, de dónde viene la película, cuál es su tipo de soporte, de material, si es negativo. Obviamente que a la inspección visual se puede saber, pero es muy bueno tener esa historia ahí. Luego vemos el inventario específico y la clasificación, que hacemos no solamente un inventario numérico, que tenemos 20 rollos, 200 rollos, miles de rollos, sino que el inventario es un inventario que, mediante la inspección visual y la manipulación, permite saber el metraje o pietaje, es decir, la longitud, por ejemplo, en un rollo de cine. Si es negativo, positivo, copia de exhibición, si es qué tipo de material para poderlo clasificar. Eso se aplica a todos los soportes, porque también necesitamos saber si una cinta es
Betacan Digital, Betacan SP, si es cualquiera de los formatos que existen para no hacer de esta manera una enumeración. Luego vamos con la verificación técnica que quiere que mediante el paso de la cinta del soporte fílmico o de la cinta magnética por un cuentapiés, es decir, con los debidos equipos podemos ver el estado del material, si el material presenta roturas, en el caso si presenta degradaciones, si presenta afectaciones físicas y químicas. En el caso de las cintas magnéticas, hay ya elementos más automatizados que son máquinas tape check, se llaman, que permiten evaluar el estado físico de la cinta y a la vez limpiarlo y arrojan un boletín, una colilla, como las de los supermercados, en la cual determina a qué altura hay desperfectos en la cinta. Los desperfectos en la cinta pueden ser dobleces, pueden ser los llamados dross. Y por lo menos hay aquí otro elemento a tener en cuenta que es la restauración física, de todos los elementos para tratar de devolverles, digamos, las características físicas. En el caso de los rollos de cine, las perforaciones se reparan, los empalmes entre rollos también se reparan, se cambian, se hace un mantenimiento. También en el caso de las cintas magnéticas, también hay que volver a pegar las partes que están, digamos, separadas, como los soportes magnéticos en cinta, Betacam, son como todos los soportes audiovisuales altamente higroscópicos, es decir, toman humedad del ambiente, pierden sus calidades físicas y se ablandan. Se vuelven pegajosos, se vuelven, pierden sus calidades, entonces hay que someterlos a unos procesos. Por ejemplo, en el caso de las cintas magnéticas, se calientan en un horno a determinada temperatura y durante determinado tiempo para tratar de devolverle las cualidades y inmediatamente copiarlo a otro soporte porque no resisten después. Esos específicos temas, pues no creo que los tengamos tiempo de tocarlos, ¿no? También en la duplicación está la obtención de las matrices. Generalmente lo que se reciben son copias únicas, copias en el cine colombiano, como el depósito legal está implementado solamente desde hace 2 años y lo recibe la Fundación Patrimonio Fílmico por convenio con el Ministerio de Cultura. Lo que se recibe son copias únicas. Esas copias vienen de la proyección, de la exhibición y están bastante deterioradas porque los proyectores de cine, al paso de la cinta, por los diversos mecanismos, las acaban, les adhieren suciedades, grasa, etc. Entonces se hace necesario la obtención de las matrices, pero ¿cómo vamos a obtener unas matrices de un material que está deteriorado? Pues tenemos que hacerle una restauración. Ya no es una restauración física, sino una restauración que involucra el rescate de los valores y las calidades que tenía la imagen y el sonido como eran al comienzo, cuando por primera vez se exhibió la película o se mostró el casete. Esa reconstrucción es una reconstrucción en muchos casos y en muchos casos ahí tiene límites porque digamos, las herramientas digitales permiten transgredir digamos, el original y donde había un mal director de fotografía, con una herramienta digital podemos convertirlo en un regular director de fotografía. Porque podemos cambiar la luz, podemos cambiar el color. Y entonces hay unos límites éticos que tienen que tener los encargados de los archivos audiovisuales a la hora de intervención en los materiales. Pero también hay una restauración de tipo editorial. Las películas, digamos, de los periodos anteriores a los años 50 del pasado siglo, no llegan en el orden ni en la forma como hoy estamos acostumbrados, no encontramos el rollo 1, 2, 3, 4 y
tenemos que hacer una reconstrucción editorial, es tratar de darle el sentido de la narración que tuvo en su origen. Muchas veces no se encuentran los guiones, muchas veces hay que acudir a testimonios. Es toda una forma de tratar de volver a divulgar la obra como fue en su comienzo. También se encuentran fragmentos y a esos fragmentos hay que darle un sentido, entonces también se hace una restauración editorial. Una obra se preserva en cine cuando se tienen las matrices, y las matrices son los negativos de imagen y sonido, o combinado de imagen y sonido, pero los negativos que permiten la reproducibilidad de la obra en el futuro. Uno, cuando hace este tipo de comentarios ante auditorios muy de esta época, dicen, pero ¿para qué guardan los negativos si ahora pueden guardar en cinta LTO o en cualquier formato digital las obras? Pues la política de los archivos es guardar los originales mientras no estén deteriorados y mientras se conserven estables. Pasa y sucede que las nuevas herramientas digitales que mejoran la restauración y la reconstrucción de las obras en lo que tiene que ver con sus valores de imagen, de color, de sonido, deben ser aplicadas nuevamente a los originales. Porque si, digamos, nosotros hubiéramos desechado los negativos de las películas del periodo silente colombiano, porque ya las tenemos en un formato digital, con la llegada, como creo que están informados ustedes, del Arri Scan de Cinecolor, tendríamos que irnos a dónde, cuál era el soporte que íbamos a usar con esa nueva herramienta, con las nuevas prestaciones que tienen, digamos, específicas para la restauración que tienen los software de postproducción. Si no tuviéramos esos negativos y los pudiéramos capturar nuevamente y aplicarle las nuevas tecnologías y aplicarle las nuevas herramientas de colorización, de control de la luz, de eliminación de suciedades gas, no, estaríamos, no podríamos regresar a ese soporte original. En el mismo caso sucede con los soportes magnéticos. Sé de algunas televisiones de acá regionales que, por ejemplo, hicieron en los primeros 10 años de su preservación de sus programas muy importantes, muy incluso más valiosos a veces que los de ahora, bueno, digamos, porque, y pusieron todo su archivo en VHS. Hoy, ahora, ¿cómo van a rescatar los valores iniciales de las obras que hicieron en Umatic? Las hicieron en Umatic, en tres cuartos Umatic, un semiprofesional formato de video, y la pasaron a VHS. Primero, es la obsolescencia, y segundo, la cantidad de información que hay en un VH, la compresión de un VH, hace que esas obras ya no sirvan sino de referencia para verlas en televisores o al avión pequeño, que ya para no más, si funcionan, porque si usted pone su archivo en DVD y dice que lo conservó, pues no conservó nada. DVD dentro de 5 años no hay nada, y la calidad de esa imagen y ese sonido son perfectamente solamente para verlo en casa, pero no para ningún uso profesional ni ninguna preservación. Por eso es necesario también hacer el máster en video en formatos digitales o en formatos análogos, dependiendo, todo esto depende de la cantidad de recursos que tengamos. Y luego, estar muy atentos a migrarlos a los formatos que, por la obsolescencia programada y por otra serie de factores de tipo comercial, hacen que cada año, cada mes, ahora de pronto con el tsunami se va a detener un poco la aparición de tal cantidad de nuevos formatos digitales, que necesariamente hacen que una obra que se quiera tener en un formato digital haya que invertirle, haya que dejarle como un dinerito ahí para que estarla dentro de 5 años migrando al nuevo formato, dentro de otros 5 años al otro formato que esté en ese momento en uso.
y que sea el que se difunda, que sea el que esté masificado porque el comercio lo impone. Copias de acceso en todos los formatos en los que sean accesibles al público y que se puedan usar. Es necesario mantener la exhibición en cine como una de las particularidades culturales de un país. Lamentablemente cada vez vemos que la exhibición en cine frente a los formatos digitales está decayendo, y parte de que ojalá aquí en la Cinemateca Distrital se mantengan. Y la digitalización, de la cual hablé ya un poco, y que no solamente involucra lo que tiene que ver con los soportes, sino, como lo vamos a ver ahorita más adelante, con la información acerca de los soportes, con el análisis documental. Entonces, como vemos, la preservación no es solamente la obtención de duplicados, implica toda esta serie de acciones y tal vez algunas que se me han quedado por fuera. La conservación no solamente son las condiciones adecuadas para el almacenamiento de los soportes, no solamente es guardarlos con humedad y temperatura controladas, con luz visible controlada, con la polución atmosférica controlada, sino que hay que estar haciendo una observación constante de cómo reaccionan los soportes ante las condiciones de almacenamiento. Y esto es porque, de todos modos, no son estables totalmente ni todos tienen las mismas condiciones. Las mismas películas, dependiendo en qué laboratorios se hayan revelado, reaccionan de manera diferente a las condiciones ambientales. En unos laboratorios tienen unos controles de calidad mucho más grandes, y en otros quedan suciedades, no, los elementos, los activos químicos que se usan no son completamente lavados, etcétera, etcétera. Lo mismo que en un cassette de cinta magnética, hay un cassette que salió con algún tipo de impureza, con algún tipo de inestabilidad en el recubrimiento magnético, y por supuesto reacciona diferente a los otros. Aquí tenemos 10 rollos, estos rollos todos están en perfecto estado, y este, por alguna razón, por muchas veces por la manipulación, puede reaccionar de manera diferente física y químicamente. Entonces hay que estar en un control del estado en que se mantienen las colecciones, del estado físico y químico, porque las dos cosas les afectan. Y tener en cuenta los factores ambientales, la temperatura, la humedad relativa, la luz visible y la polución atmosférica. Esto es unas decisiones que hay que tener muy en cuenta, porque usted puede controlar la temperatura y la humedad, puede crear un ambiente artificial, es decir, con la ayuda de elementos electromecánicos como deshumidificadores, como torres de enfriamiento para el aire que va a ingresar en el sitio donde usted tiene el almacenamiento. Pero si usted no cuida que tenga los ingresos suficientes para mantener esas condiciones, es mejor que no lo haga. Si usted compra esos elementos, que no son muy baratos, pero son durables, pero usted no compra una planta eléctrica, el día que le vaya la luz, usted no puede demorar 8 días, 2 días, porque si usted ha creado condiciones ambientales a 10 grados centígrados, con temperatura, con humedad relativa de 35, y después no las puedes asegurar continuas, es mejor que no lo hagas, mejor que lo siga manteniendo a los 14, 15 que tiene Bogotá, y los 50 de humedad relativa que se pueden conseguir, digamos, con de forma artesanal. Y fuera de eso, usted tiene que tener un monitoreo constante si se le apagan los equipos. Los equipos en general son sólidos, ¿no? Eso que llaman heavy duty, que es, digamos, que algo que no está muy... No tiene unos componentes electrónicos muy grandes para que tengan mucha inestabilidad. Pero es necesario tener en cuenta eso. El cuarto factor que llaman ahí, eso es tomado de una publicación española, es la polución atmosférica, que, digamos,
Está presente en la combustión de los gases sólidos, en todo lo que se produce en el ambiente, el polvo, y hay necesidad de filtrar el aire que, donde se almacenan los soportes audiovisuales para evitar que estos factores incidan sobre la materialidad de los soportes. Aquí hay una tablita de la, digamos, no es, está un poco adaptada, que la usamos un poco para justificar ante nuestros jefes máximos la necesidad de crear sitios propicios, específicos, aislados para la conservación. Generalmente la conservación la hacen en algunos lugares que no son archivos, pero que tienen piezas documentales sobre en el mismo lugar donde comparten la oficina, por ejemplo. Eso es completamente. He visto directores de cine, noveles, que dicen, y mi obra audiovisual que la tengo acá, están sentados sobre un sofá, aquí hay un televisor y aquí están los cassettes. Pues los campos electromagnéticos que genera el televisor harán que esa obra, que es, lo he visto en entrevistas sentados en la televisión. Y pues por supuesto, este tipo de conservación no es una conservación apta ni es una conservación de un archivo audiovisual. Aquí hay más o menos una tabla, no es muy precisa, pero trata de ser convincente a la hora de crear las condiciones para que haya perdurabilidad de los soportes audiovisuales. Como les comento, en general se puede aplicar a todos. Hay especificidades porque cuando ya se tienen los recursos, una cosa son los soportes fílmicos y sus diferentes materiales, los negativos, las copias de exhibición, el color, el blanco y negro, pero eso lo vamos a ver aquí más adelante. Y el acceso, la difusión y uso. Hay una parte muy importante para poder tener, digamos, disponible para el uso y el acceso los soportes audiovisuales y sus contenidos, por supuesto, que es el análisis documental, en el cual aquí el profesor Alfonso López Yepes es el maestro. Creo que más o menos, no sé si copié algo de su libro, por aquí debe haber algo. Bueno, entendemos el análisis documental por lo menos en dos procesos, en dos etapas. Uno que es la catalogación, es decir, la descripción amplia del contenido, pero no profunda, del contenido de las obras. Es decir, su duración, la ficha técnica y artística, el tipo de soporte en que está, el tipo de longitud, el país donde se produjo, la compañía que lo produjo, y una descripción del contenido. Trata sobre las Malvinas y su lucha por no ser Falkland o lo que quiera que sea. Pero hay otra etapa en el análisis documental que permite el uso mucho mayor de los soportes audiovisuales, que es el de la indiciación, y aquí hace falta una parte que son, digamos, ya los metadatos originados durante el proceso digital. Pero digamos que la indiciación es un conocimiento más profundo del contenido, en el cual mediante el uso del timecode, que en algunos, ya en los formatos digitales viene, podemos saber a la altura de qué tiempo, de qué momento de la obra, podemos ubicar mediante el uso de un lenguaje controlado y de este tipo de descriptores lo que nosotros estamos buscando. Hace un uso más, profundo y pone en mejor servicio las obras audiovisuales. Todo este análisis documental lo tenemos que tener en unas bases de datos que pueden ser en la entidad, usamos Winisys, pero ahora
con el nacimiento de la red de la cual les hablé a ustedes, de Bibliosi, que es una red de los centros de documentación y bibliotecas de los archivos audiovisuales de Iberoamérica, vamos a migrar a AppsisNet, que es una plataforma mucho más robusta, aunque, bueno, ahí creo que hay AppsisNet Nova, y entonces vamos a ver cómo se implementa esta migración, este pasar a esta nueva base de datos, que permite ubicar mediante el análisis documental los fragmentos y conocer profundamente la obra documental. Algunas de las actividades que se requieren para la difusión y aprobación y apropiación social de lo que llamamos el patrimonio audiovisual, que ya vamos a ver qué es. Algunas de las actividades que nosotros hacemos: la investigación es importante y el motor de todo nuestro trabajo, porque no solamente es sobre las épocas, sobre los directores, sino también sobre los soportes, sobre las posibilidades de usar las imágenes de archivo en contextos como la multimedia, como en la presentación de historias, de producciones para televisión, de documentales. Más o menos cumplimos con algunas de estas actividades anualmente en la fundación. Y por supuesto tenemos un banco de imágenes cuyo registro más antiguo en cine profesional es de 1915, y que abarca hasta el presente. Tratar de entender qué es el patrimonio audiovisual, o podemos explicárselo a usted. Esa foto de atrás es de una copiadora de sonido óptico a magnético, que fue desarrollada, esto es un detalle, por un colombiano en los años 50 del siglo pasado, el maestro Juan Guillermo Isaza, creo que lo llamaban el príncipe de Itagüí. Resulta que hay un factor muy determinante en lo que tiene que ver con los archivos audiovisuales en el país, y fue en el cine, que es la dependencia tecnológica, la incapacidad para nosotros de tener los recursos como país para invertir en el proceso de un laboratorio. En este momento se está volviendo a montar acá en el país un laboratorio de Cinecolor, y no me cabe la menor duda que en lo que tiene que ver con ciertos aspectos de la técnica cinematográfica o la técnica audiovisual en general, Colombia puede producir profesionales, como en el caso de la fotografía, este joven que ganó en el Sundance, Diego F. Jiménez, bueno, por caleño. Pero en lo que son los procesos de duplicación, de transferencia, y los que eran los procesos cinematográficos de copiado, de sonido óptico a magnético, el país sí tuvo una terrible dependencia tecnológica, y llamó la atención porque esta máquina fue realizada por un colombiano, adaptando con los folletos aquí en Colombia un laboratorio que tuvo en los años 50, donde se hicieron las pruebas del primer sonido realizado y copiado en Colombia. Ya es difícil que para los otros pasos que tienen que ver con los formatos digitales, nosotros adaptemos máquinas, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer un escáner en Colombia. Es muy difícil. Así como es muy difícil que viajemos a la Luna, tengamos carrera espacial. Esas cosas quedan un poco al margen de nosotros como país, y es la condición que nos han sometido la decisión de la geopolítica. Entonces es muy interesante que haya habido en Colombia, en el país, este tipo de movimiento. A la vez que había ese movimiento, el señor le prestaba servicios a un señor que tenía una empresa que se llamaba Errosfield, que se llamaba Enot Roldán, y que aprendió cine con unos fascículos que venían en las revistas de una cosa llamada Halpin School, y uno pedía y le mandaban tanto de corte y confección
como de cine, como de mecánica, como de otro. Y produjo tres películas. El Hijo de la Choza, que es sobre el presidente Marco Fidel Suárez, y otras dos más. Para tratar de entender cómo se generó el término de patrimonio, el concepto de patrimonio audiovisual, podemos irnos a la búsqueda de cuándo se generó en el siglo XIX lo que entendemos como patrimonio cultural. Pero específicamente para el patrimonio audiovisual, para lo que son las imágenes en movimiento, solamente hasta 1980 la UNESCO reconoció en esa conferencia en Belgrado y en ese texto de recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento, la importancia de las imágenes en movimiento como lo que está ahí, expresión de la personalidad cultural de un pueblo, el valor educativo, y el texto completo lo pueden encontrar en la página web de la Fundación. Y este día, 27 de octubre de 1980, 25 años después, es decir, en 2005, fue adoptado como el Día del Patrimonio Audiovisual por otra conferencia de la UNESCO, otra conferencia general de la UNESCO. Entonces, se promueve el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. De todos modos, a pesar de que ya habían existido en todos los países, digamos, del primer mundo, movimientos para la creación de las filmotecas, las primeras cinematecas y filmotecas son de los años 30 del siglo pasado. El reconocimiento mundial a través de un organismo multilateral y como la UNESCO solo se hace en 1980. Y por sin embargo, pues ya se había recomendado la conservación y preservación del patrimonio en ese momento fílmico. Ya en 1904, en la Biblioteca del Congreso, se recibían como depósito legal las películas en la Biblioteca del Congreso, en copias en papel, curiosamente. Las copias eran en papel. Y en 1923, en un congreso en París, se recomendó la recolección, el acopio, con fines de conservación de las películas en ese momento en cine. Es curioso, pero en Francia el depósito legal se implementó, a pesar de que Francia es país pionero en tener el cine como cultura. De ahí proviene el famoso término de la excepción cultural, es decir, de no ver el cine como una mercancía más de entretenimiento, como lo ve la industria norteamericana, sino como un bien cultural. Y solamente hasta 1977 se implementó en Francia el depósito legal para las películas. Aquí podemos ver el tipo de definición que usamos para entender lo que es una obra audiovisual. En Colombia se aplica ese acuerdo de Cartagena y ese es, digamos, la definición. Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada que está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro método de comunicación de la imagen y de sonido, independiente de las características del soporte material que la contiene. Porque, digamos, lo que nosotros hacemos a través del proceso de archivo es convertir en los rollos, los soportes y sus contenidos en un documento audiovisual. Si no se cumple, digamos, este proceso, lo que tenemos ahí es unas películas amontonadas. Tenemos que tener todo el contexto, todo el proceso para poder entender qué es un documento audiovisual. Si no lo catalogamos, si no lo indizamos, si no lo ponemos
en copias de acceso público, en los formatos de DVD, por supuesto, que son los que se usan actualmente para, digamos, acercarse más a la gente. No tenemos ninguna, tenemos unas películas ahí. Si no tenemos matrices de preservación, estamos empezando el proceso de tener un archivo audiovisual. Entonces, la definición que es universal de qué es un documento audiovisual está prevista a partir de esos dos textos. Y esos dos textos, el de Ray Edmondson, Filosofía de los Archivos Audiovisuales, hace una descripción de lo que se considera el patrimonio audiovisual. En esta estamos sobre todo enfocados a los registros, es decir, casi que estamos enfocados principalmente a los soportes y los contenidos audiovisuales. Esta definición es más amplia y involucra otros elementos, no solamente es la película, no solamente es el rollo y su contenido, sino que tenemos que tener en cuenta los elementos del contexto. Una obra se explica porque podemos tener también la historia de su producción, el guión con que se hizo, los materiales, o sea, esta es como bien cultural que produce conocimiento. Necesitamos también tener agregado todo lo demás que tiene una producción audiovisual, una obra o un registro audiovisual. Es decir, las críticas, los carteles, todos los equipos técnicos, porque si un archivo audiovisual no guarda, los proyectores de cine, o no guarda y mantiene los equipos de reproducción de cintas de una pulgada, pues hace mal en guardarlos, porque no tiene cómo consultarlos, duplicarlos, visionarlos, incluso visualizarlos, que es el término como inapropiado, pero que se usa mucho. Y hay también la necesidad de preservar a las personas que conocen técnicas que hoy, por ejemplo, están en desuso. Para explicarse cómo se hacía la truca en una película, en cine, cómo se utilizaban determinados artefactos, determinados equipos, es necesario también que no solamente se mantenga ese conocimiento, los aparatos y las personas que los usaban, porque pasa mucho acá en el medio que uno no consigue quien le repare una casetera o Matic, porque todo el mundo sabe reparar los últimos formatos, pero nadie, los ingenieros están dedicados a... Y se entiende, ¿no? Pues se entiende por las necesidades del país, pero entonces toca acudir a personas que han guardado ese conocimiento. Entonces, aquí hay la definición entonces de lo que veníamos hablando, de lo que es un documento en general, en papel, en general, y lo que es un documento audiovisual, que vuelve otra vez a lo que hablábamos de filosofía y principios de los archivos audiovisuales. Las dos documentos son conseguibles en la página de UNESCO en español, son de acceso libre. Paso por lo que es los soportes audiovisuales. Tenemos tres tipos de soportes. Bueno, esto es algo importante, porque el soporte audiovisual se caracteriza por ser cambiante, no duradero, y se ve afectado por los diversos procesos de comercialización, almacenamiento, manipulación y uso en general. Es lo más, digamos, el papel, la piedra, que también es un soporte para la documentación audiovisual, son mucho más estables y fiables, pero los documentos audiovisuales tienen todos estos factores que determinan su conservación, su disposición. Digamos que en general vemos solamente tres tipos de soportes: los fílmicos, los magnéticos y ópticos, y ya vamos a ver, porque realmente
pues escuchamos hablar de soportes digitales, no de soportes digitales, hay formatos digitales que se ponen en soportes ópticos o magnéticos, incluso fílmicos, porque el sonido digital se puede introducir en la cinta fílmica. Digamos que aquí hay una pequeña historia de cuando el primer soporte en celuloide fue creado en 1889, y ya en 1800 el nitrato de celulosa, que fuera la primera base para el soporte fílmico, ya se usaba por la casa George Eastman Kodak en 1889. Los soportes audiovisuales tienen todos la estructura de sándwich, incluidos los discos duros. Todos vienen en tres capitas por lo menos. Este, digamos, es la base dura, o sea, la base plástica, que en un comienzo fue en nitrato de celulosa, después en acetato, ahora es en poliéster, unas variaciones en los acetatos, y la gelatina y la emulsión, donde están los elementos que conforman la imagen. Aquí vemos la evolución de la base dura, del soporte, de la base que también tiene los soportes magnéticos, donde se superponen los demás elementos que permiten la creación de la imagen. Esta es más o menos una de lo que ha sido la imagen. La gelatina ya se había descubierto en 1881, pero digamos que este es el elemento en cómo se construye las suspensiones, la suspensión que es adhesiva a la vez entre la base plástica, la gelatina y la emulsión. Esto como que es bastante elocuente para repetirlo, pues. Aquí vemos cómo se forma en el blanco y negro a partir de los haluros de plata en la emulsión. Y en el color también están presentes los haluros de plata, pero hay una serie de capas como las vimos anteriormente que permiten la formación del color y los filtros de luz. Este es como más importante. Este es un resumen de los soportes a través de los años. Pues el nitrato, digamos, que fue el soporte que se usó durante más de 50 años, pero que ha sido entró en desuso en los años 50 porque era altamente combustible, incluso puede combustir, quemarse bajo el agua porque produce óxido nitroso, es decir, oxígeno para la combustión, y los que se usan actualmente. La mayoría de las colecciones en Colombia están en acetato, las colecciones en eso. ¿Cómo se forma el color? El color en el soporte fílmico tuvo, por lo menos en la parte antes de que se inventaran y se pusieran en uso las emulsiones cromogénicas, que quiere decir que en el proceso de revelado, en el proceso del laboratorio adquieren el color, se usaron estas técnicas para colorear las películas, el coloreado a mano, que era por cada una de las secuencias, el entintado, que eran secuencias de película que tenían, por ejemplo, color rosa para tener temas de amor, color azul para que fuera la noche, unos nombres muy sugestivos tenía Kodak. ¿Cómo se forma el sonido óptico? Porque también hay sonido magnético, y cómo se lee en el soporte fílmico, que se graba a uno de los lados de la cinta en por lo menos de dos formas, densidad y área variable. Y esos impulsos son leídos y llevados al amplificador que amplifica la voz y los sonidos. Los soportes magnéticos, para hacer rápido, aquí hay una pequeña reseña histórica de cómo se fueron desarrollando.
los soportes primero en hilo y cinta de acero, después un alambre premagnetizado, ya después se pudieron fijar en una cinta que era también de papel por el recubrimiento de los óxidos sobre una base, en este caso era de papel, hasta que se desarrolló el primer magnetófono. Ahí está el señor de Ampex con su super reproductor magnético de audio, y como ustedes ven, era de una media tonelada de peso, lo que hoy es una camarita como la que tiene allá mi amigo, nació ahí. Y básicamente, como les decía, es la misma estructura de sándwich. Son capas superpuestas, una es el poliéster que es la base y sobre él viene una capa para poder fijar los óxidos magnéticos, el recubrimiento magnético que es el que permite que ahí se grabe la imagen y el sonido, y unos recubrimientos, dependiendo qué tipo de calidad de cinta es, unos más, unos menos, para que duren más. Este es, digamos, aquí importante para poder entender desde el punto de vista de la reproducción la diferencia entre lo analógico y lo digital. Y para poder entender que lo que hacemos es convertir a código binario la información. Esta es la parte de una historia de los tipos de soporte, de los tipos de formatos en soporte magnético. El primero, que era el cuádruplex de 2 pulgadas, que se usó en Colombia, está sobre todo enfocado en Colombia, y la manera en que rota la cinta entre los cabezales para su lectura. Eso es una serie de formatos que son los que se han usado acá, pues eso. Generalmente eso está muy, muy, muy disponible en la web. No pensemos que hay los que se han usado acá. Acá llegamos a los dos. Este es un disco duro y como vemos vuelve a repetirse la estructura de sándwich. Adentro del disco duro están los cabezales de lectura y los platos donde viene la información, los platos donde vienen la información de los que nosotros colocamos: sonido, texto, video. Y en el soporte óptico volvemos a tener la misma estructura de sándwich, es una serie de capas superpuestas, una base plástica y una serie de capas que permiten fijar la información. Bueno, la inmaterialidad del soporte. Sí es interesante detenerse aquí para poder hacer que ustedes tengan en cuenta que, como sucede en la actualidad, estamos caminando hacia un ambiente, por ejemplo, de postproducción sin cintas, sin soportes, y como, digamos, la posibilidad de la transmisión de las películas y de las obras y registros audiovisuales, hoy ya así que vamos a hablar de la inmaterialidad del soporte, porque no tenemos exactamente sino una conjunción de elementos para poder transmitir una película. Cuando uno hace una película por streaming, ¿cuál es el soporte? El soporte es el servidor al cual nos servimos para transmitir la película, nuestro cable, nuestro computador no es el soporte, nuestro disco duro no es el soporte, y eso implica que tengamos que reflexionar acerca de lo que ocurre con los soportes y cómo sería la manera de mantenerlos accesibles y conservarlos para el futuro. Vamos rápidamente, entonces, pues digamos que esto es lo que debería ser un archivo audiovisual para ser tenido como tal. Es posible que solamente se tenga una colección en unos anaqueles para poder realizar, para poder determinar que es un archivo audiovisual.
Estas gestiones se hacen simultáneamente, a la vez que usted está preservando la película, está investigando sobre el contenido, está ingresando a la base de datos ese conocimiento, está investigando sobre el contexto en que fue realizada la película y está obteniendo las copias. Son, digamos, que ambientes, acciones que se hacen. Esta es una definición. Y lo que no es un archivo debe ser. Bueno, cuando, por ejemplo, desde el punto de vista del cine, uno dice, bueno, de la producción, digamos, antes de este siglo, el siglo pasado, en los años 90, una obra audiovisual no está solamente conformada por un soporte único, sino por muchos materiales que permiten dar el contexto, entenderla, preservarla y conservarla. En el caso de los soportes fotoquímicos, es decir, los soportes en cine, aquí hay, digamos, un resumen de lo que habíamos visto cuando describimos muy rápidamente los soportes, pero al final podemos ver que asociado a las películas en cine existen otros elementos como las cintas magnéticas o los discos duros o los casetes de audio, y podemos darnos cuenta que por ejemplo, en el rodaje se producen por lo menos estos elementos, que son todos de diferente naturaleza y que requieren un tratamiento diferente para poder tener el contexto total de una obra y para entender lo que es de una producción audiovisual tener todos los elementos. Aquí hay otra serie de elementos, entonces uno encuentra descartes, tomas no utilizadas, todos esos elementos que tienen que ser objeto de análisis para tratar de saber cómo se preservan, cómo se conservan, cómo se seleccionan también, cómo se seleccionan, es decir, se sacan del archivo porque no contienen información valiosa para entender la obra. Todos esos elementos que se producen se producían, hoy por hoy ya no es así, pero han quedado en el archivo, entonces usted encuentra que de películas colombianas hay copiones, copias de exhibición, negativos de imagen, negativos de sonido, tomas de descartes, las cintas magnéticas que se usaron, todas asociadas a un solo título. Pueden haber 80 elementos asociados a un solamente 80 soportes diferentes. No estamos hablando sino de los que se producen directamente en la producción y en la postproducción. No hablamos de los carteles, las críticas. Póngase usted a pensar en un país, en Colombia, pues, que tiene una industria cinematográfica pequeña frente a esta cantidad de elementos que se puede producir en una obra como en España. En España se produce una película con todo este tipo de elementos. Ah, bueno, aquí vamos a ver rápidamente las principales enfermedades, las principales degradaciones que sufren los soportes. Vamos primero por los soportes fílmicos y por la base de nitrato, que como les comentaba, se usó hasta los años 50 del pasado siglo, pero que hace parte de las colecciones de una cinemateca, de una filmoteca, y que si se mantienen las condiciones apropiadas de almacenamiento, se conservan hasta hoy inalteradas. La Biblioteca del Congreso de Washington guarda nitratos de la obra de El Gran Robo del Tren de Edwin S. Porter, en perfecto estado, y en filmotecas como la Filmoteca de la UNAM en México se hacen exhibiciones de nitratos en
proyección cinematográfica, porque las condiciones en que quedó ahí fijada la luz, el color, son de muy buena calidad. Pero, y hay algo que los soportes ópticos y digitales tienen como una espada de Damocles, que es la obsolescencia programada. Cada día aparecen nuevos formatos que no atienden a la conservación, sino que atienden es al mercado de las, a la necesidad de tener más ganancia de las empresas que producen esas, esos elementos. No atienden a nada más que a, en ocasiones, pues se mejoran las prestaciones en algún caso, pero no las necesariamente las de conservación. ¿Cómo se ha desarrollado la actividad del el patrimonio audiovisual en los últimos años a partir de la expedición de la ley de cine? En este marco de fortalecimiento han entrado para la preservación películas de la Cinemateca Distrital, de la Cinemateca del Caribe, del Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. Es en la Ley General de Cultura, el parágrafo único del artículo 12, dice que el Estado colombiano, a través del gobierno, está obligado a preservar, conservar y divulgar el patrimonio audiovisual colombiano. Entonces, lo del plan de acción implicó la creación de ese sistema de información del patrimonio audiovisual, en el cual se inventariaron más o menos como 300 poseedores y archivos audiovisuales en el país, tipos de archivos, tipos de tenedores de colecciones audiovisuales en los canales regionales, bibliotecas, centros de cultura alrededor de todo el país, y se desarrollan unas acciones para hacer encuentros anuales, encuentros que este año va a ser en Barranquilla, y para promover que los que son tenedores de colecciones audiovisuales puedan promover tanto su formalización, porque uno por tener una película no es el dueño de los derechos. Digamos que diferentes en el sentido que implican el uso de unas tecnologías, pero digamos que en los conceptos es lo mismo. Digamos, nosotros al digitalizar, podemos digitalizar en una capacidad grande de memoria, en archivos robustos, ¿cierto? Y eso implica tener los elementos en los cuales los vamos a poner esas películas, en cinta LTO o en servidores, tener servidores para tener en datos las películas. Esa capacidad técnica no, y sobre todo económica.